¿Ya está? Bueno, buenas tardes a todos. Segundo intento. Un repasamiento por empezar muy bien, ¿verdad? Bueno, ¿qué edad tiene Diego? 64. 64. Como dije antes, ni arruga tiene, está más sano que nadie y es una persona muy activa. Está operado de ayer, de menos de 24 horas. Camina un poquito por aquí. Vamos por aquí. Yo camino, ¿eh? ¿No? Lo que pasa. ¿Qué te pasa? Le voy a enseñar una cosa ahora. A ver. ¿Qué es la que me estás haciendo? ¿Qué te pasa? Que tengo el viaje por más de las 10. Bueno, cuidado, no te me caigas. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevas sin andar? Un año. Más de un año. A ver, Diego. Y yo he andado, ya has dicho, hasta tres leguas. ¿Tres leguas? He andado en el río. ¿Las piernas te duelen como antes? ¿Las piernas te duelen? No. ¿No? No. Ahora tiene un poquito de virucha. Lo que me duele es lo de la operación. Que es lo normal. ¿Esto me duele a mí? Sí. Esto. Ah, pues eso es una herida. Una grieta. Una llaguita que salió ahí. ¿Sí? Una grieta. Eso es. ¿Sí? Vamos. Pero eso que tiene el podólogo o alguien. ¿Y ya lo sabrás en él? Pues dime una cosa, ¿estás contento con la cirugía? Contentísimo. Muy bien, eso es lo que yo quería escuchar. Ahora hay que hacer ejercicio poco a poco, no exageres, ¿vale? Sí, vale. Y vamos a ver que. Bueno, con sus 84 años se nos va a la casa. Sí. Mira, vamos a hacer una cosa. No, que hace un año. Sí. Cogiendo la. Cuando estaba aquí informado. Mira, este zapato no te conviene, es muy resbaloso. Vamos a poner tu zapato un poquito más. Este es muy resbalosillo. Que se ponga un zapato más. Cuidado, no coge el zapato, No doble la columna. Acuérdate de eso que te dije. Bueno, una cosa importante. Vamos a ver. Que la gente de su edad puede operarse, eso es lo primero que hay que decir. Que no es porque tiene 84 años ya. Y que está a todo el mundo. Ya hoy. Nada más uno que padece de. ¿Ciática también? De espalda y de pierna, dice que está hecho por. Ajá. Que es arbolista, Luis. Compadre mío. ¿Y qué edad tiene? Cuando ese es más joven. ¿Sí? Sí. ¿Y 47 años, padre? Yo estoy finto. Digo, pues mira, y le expliqué el caso. Y dije, a mí no me digas todo eso porque voy para dar rápidamente a operar. Sí. Este es joven. Y bueno, la gente puede. Es que es un error que la gente comete, que la gente de tu edad no se puede operar y es mentira. Se pueden operar también, ¿por qué no? Si está más sano que nadie. Entonces, bueno, la gente. Le recomendamos a la gente de su edad que no se desanime. Le puedo decir. Dime. Que yo no he caído refrío en mi vida. Trabajando en la construcción, subió a 20 metros y 30 metros la guindola, sí. A las 8 de la mañana, y jamás me he resfriado. He perdido un día de trabajo. Porque eres muy sano. Me dijo un médico, el médico del pueblo, Sánchez, porque no me pinche aquí un clavo de. Un clavo, un alambre de un cargador, al ponerlo de pila a pila. Y me puso la misión del César. Le dice, anda, nazi, mira. La salud que tiene ya nació en el 36. Es que tú eres muy sano. Ha nacido en el 36. ¿Qué tiene? Y la salud que tiene. ¿Tú estás contento con la cirugía o no? Estoy ligeramente contento. Muy, eso es lo que me importa. ¿Estás contento? Antes no podía doblar las piernas que me ha doblado ahí. No podía. Ahora no se han podido traviesa ni vaya muy rápido que te pierdas tan atrofiado tu musculito. Poco a poco, a ver. Un carrito y andar. Me parece bien. Para que cuidado los músculos de la pierna que están atrofiados. Hasta que se haga. Hasta que coja fuerza. Dale. Y más tumbado que sentado estos días, dale. Bueno, vamos a pedir a la gente. Adiós a todos. Dale un beso a la gente. Un besito. Adiós. Cuídense. Chao.